Hola, les voy a leer El Cuervo, de Edgar Allan Poe, una, adapta una adaptación de Julián Romero. Cierta noche lúgubre, mientras me hallaba débil y agotado, me atrapaba la, la lectura de un curioso y arcaico volumen de sabiduría ancestral, hasta que de pronto llegó un leve golpeteo, como si alguien tocara suavemente la puerta de mi habitación. Es un visitante tocando a la puerta, solo eso y nada más. Recuerdo claramente que fue en un crudo diciembre. Cada una de las brasas moribundas reflejaban espectralmente su, su silueta sobre el suelo. Yo esperaba que mis libros aliviaran mi aflicción por la pérdida de aquella doncella a quien en Los Ángeles nombraron Leonora y que nunca más sería nombrada. El triste y sedoso crujir de las cortinas púrpuras me, llevó de un, me llenó de un pavor nunca antes vivido. Recuerdo el latir de mi corazón repitiendo, es un visitante que ha venido a mi cuarto, solo eso y nada más. Tan pronto me sentí confiado, hablé. Señor o oh señora, perdón, estaba adormilado y apenas escuché el golpeteo que vino hasta mi habitación. Cuando abrí la puerta por completo, solo había oscuridad, eso y nada más. Lleno de dudas y miedo, tuve sueños que nadie se había atrevido a tener jamás. El silencio me rompió y, desde la oscuridad imperturbable, la única palabra que logré murmurar fue Leonora. Y el eco volvió a nombrarla, solo eso y nada más. Abrí la ventana de un golpe y, tras un fuerte revoloteo, hizo su aparición un majestuoso cuervo de los, de los sagrados días de nuestros ancestros. Entró en vuelo atropellado con aires de señorío, se posó sobre la puerta de la habitación y luego sobre un busto de palas Atenea colocado en lo alto. Ese pájaro de ébano transformó con su, so con su sobria apariencia mis tristes pensamientos en una sonrisa. Esa cresta rapada, le dije, no te impide ser osado, viejo cuervo desterrado de la negrura abismal, ¿cuál es tu tétrico nombre en el abismo infernal? El cuervo respondió, Nunca más. Quedé asombrado ante lo que aquel desgarbado pájaro expuso tan claramente. Únicamente dijo esa frase, poniendo su alma en ella. No agregó nada más, ni una pluma movió, hasta que al fin murmuré, otros amigos han partido antes. El ave se irá también mañana, como se fue mi esperanza. Y el cuervo dijo, nunca más. Ante su pertinencia, pensé, es una frase que aprendió de un amo infeliz quien repetía de manera lúgubre, nunca, nunca más. Como el cuervo aún convertía mis tristes pensamientos en una sonrisa, acomodé un mullido asiento frente al pájaro, el busto, y la puerta. Me hundí en el terciopelo y me dediqué a hilvanar mis fantasías pensando en lo que quiso decir este desgarbado, espantoso y siniestro pájaro ancestral al graznar nunca más. El ave me quemaba el pecho con su mirada. Yo apoyaba mi cabeza sobre el cojín violeta que la luz del candil hacía brillar, ese cojín que ella no usará nunca más. Pude sentir como el aire se hacía denso y perfumado, mecido por serafines cuyas pisadas cristalinas se derramaban sobre la alfombra. Miserable, exclamé, tu Dios te ha enviado estos ángeles para darte un respiro como una droga para aliviar el recuerdo de Leonora. El cuervo dijo, nunca más. Profeta, dije, por el Dios que ambos adoramos, dile a esta alma agobiada por el dolor, si el lejano Edén tendrá silueta entre sus brazos a la doncella nombrada por los ángeles Leonora, y el cuervo dijo, nunca más. Sean estas palabras el signo de nuestra partida, ave o ente maligno, grité envuelto en llanto, envalentonado. Regresa la tempestad y a los dominios de la noche, arranca tu pico de mi corazón y aléjate de mí. El cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca voló, sigue ahí sobre el pálido busto de palas en la puerta de mi habitación. Sus ojos parecen de un demonio que sueña. La luz de la lámpara que no cubre, la luz de la lámpara que lo cubre arroja su sombra sobre el suelo, y mi alma, que yace en esa misma sombra, no podrá liberarse nunca más.